Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Recordarles que nos encontramos este día en nuestra sesión número 2. Agradezco desde ya la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es el aula virtual. Nos hemos dado cuenta con Inglés Corporativo que han estado bastante activos dentro de lo que es la plataforma. Y saben que eso nos alegra mucho, porque eso quiere decir que ustedes van a poner todo el empeño dentro de lo que es el aula virtual para poder ir trabajando cada uno de los temas que se encuentran en él. Quiero compartirles acá, miren, en nuestra aula virtual tenemos para este día el tema de funciones anidadas con la función SI que estuvimos viendo el día de ayer. Espero que ya hayan visto el material. Acá se encuentra también un video tutorial donde la docente muestra cómo poderlo trabajar. Si ya todos vieron este video de cómo la docente realiza acá el ejercicio, yo te los voy a presentar esta noche de una forma diferente. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes, cuando vean un ejercicio, y es algo que yo, miren, eso me ha ayudado mucho en la práctica. Yo puedo ver un ejercicio en YouTube, cómo se trabaja, pero ¿qué hago yo? Trabajarlo a mi manera, de buscar otra lógica para poderlo hacer. Entonces, este ejercicio igual encontré otra forma que considero que es más rápida para poderlo trabajar. No quiero decir que la forma en cómo lo trabajo la docente está incorrecto, al contrario. Todas las formas, tenemos siempre diferentes formas a la hora de poder trabajar dentro de lo que es una función en Excel. Y es por eso que nos abre esa lógica dentro de diferentes formas de poderlo, en este caso, trabajar. He colocado ya la pregunta que corresponde al tema de este día. La pregunta dice sí, ¿para qué nos ayuda la función sí anidada en Excel? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes debe de contestar para el foro de este día. ¿Para qué nos ayuda la función SI anidada en Excel? Ustedes van a ir aprendiendo diferentes funciones que en su momento ustedes van a observar que casi tienen como las mismas acciones, pero al final ustedes van a comprender y en su momento van a saber cuál función utilizar con la información que ustedes tienen. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Para estas sesiones traigo tres ejercicios diferentes. Y al final, como siempre, recordarles de la participación que deben de hacer dentro de lo que es el aula virtual de nuestro foro de preguntas. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función SI anidada para obtener un resultado en lo que se evalúan más de dos criterios. Poder trabajar la función SI anidada corresponde a que nosotros debemos de trabajar en una sola celda, poder tener ese valor o criterio que queremos evaluar y que al desplazarnos hacia abajo, poder obtener el resultado de diferentes criterios que nosotros queremos evaluar. Esta función, o en este caso la función SI, solamente se trabaja con un criterio. Es por eso que nosotros debemos de anidarla cuando queremos trabajar más de uno. Para ellos también existe la función, que en este caso es la función I, y la función O, que también pertenece a funciones lógicas dentro de Excel, y que cualquiera de estas dos funciones, en sus términos siempre de verdadero y falso, conlleva a que yo puedo crear más de un criterio dentro de la evaluación, pero igualmente nos presenta para poder trabajar la función SI, poderlo hacer de una forma anidada. Acá se recuerdan que el día de ayer, y nuevamente se los voy a presentar el cuadro que les mostraba,
en donde nosotros debemos de analizar las tres formas en las cuales podemos utilizar esta función, ahora ustedes van a comprender mejor, porque vamos a trabajar la función si anidada solamente con la opción de verdadero. Quiere decir que si en el primero no es verdadero, va a pasar al segundo verdadero y va a pasar al tercer verdadero. Y si tengo una cuarta acción de trabajar, va a pasar a la cuarta hasta poder obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Puedo colocar un falso? Claro que lo puedo colocar. Y es de la forma en la cual yo se los voy a explicar para que ustedes vean en qué momento también puedo ocupar el criterio verdadero-falso dentro de lo que sería una anidación. Mencionábamos el día de ayer que la función sí es una función condicional dentro de Excel, en la cual nosotros también podemos trabajarla como el verdadero y como el falso. También les decía que esa función lo que hace es que comprueba si se cumple una prueba lógica. Ahora debería decir que se cumple diferentes pruebas lógicas, especificando en este caso cuándo nos va a devolver si la prueba lógica va a ser verdadera. Y en su momento, en este caso, nosotros la podemos trabajar falsa. Según los valores de criterio que nosotros tengamos para poder evaluar, así será el resultado que nosotros vamos a obtener al final. Si usted ya ha trabajado esta función sin anidado, puede suceder que de la forma en la cual yo le explique sea otra forma diferente. Quiero mencionarle que de las dos formas en las cuales se puede trabajar, la que les quiero enseñar es la que considero que hasta el momento me ha resultado de poderla trabajar y que al final siempre obtengo los resultados cuando yo desplazo en este caso hacia abajo. Y una de las formas en las cuales me ha ayudado mucho a trabajar esta función es que en su momento los criterios o en este caso las evaluaciones, ya sea de comprobación de verdadero o falso, poderlos tener en celda. Y si ustedes ya vieron el tema para lo que han estado desde Excel acá, de la parte de lo que son las referencias absolutas, relativas y mixtas, creo que el docente les explicó que era una de las acciones que más se trabaja dentro de funciones en Excel, las cuales espero que haya quedado claro ese tema. Aún así, nosotros para ese módulo de Excel intermedio vamos nuevamente a retomar ese tema, pero viéndolo ya en una forma avanzada. Entonces, ese día igualmente vamos a presentar lo que son las referencias, ya sea absolutas o mixtas, para que ustedes puedan comprender que también esta función, si anidada, será más fácil poderlo trabajar de esa manera. Nosotros siempre tenemos la misma sintaxis, recordarles que estamos trabajando con la misma función. La diferencia es que ahora vamos a crear anidaciones en ella. Si ustedes ven, debemos de tener siempre nuestra prueba lógica, solo que ahora la condición va a ser verdadera, o sea que debe de cumplir sobre el argumento que yo le estoy colocando, debe de ser verdadera. Si él no comprende en la primera prueba que es el resultado verdadero, entonces él va a pasar a la segunda. Y entonces ahí es donde él va a ir a buscar si el resultado que tengo en esa celda también cumple para la segunda argumento que yo coloque. Y así va a ir en cadena hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Yo puedo tener mi argumento o mi sintaxis completa, pero si yo no cierro un paréntesis, Excel me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque existen errores de paréntesis. Dentro de Excel, yo quiero que ustedes comprendan que existen errores cuando nosotros no hemos cerrado un paréntesis. Ya les explicaba el día de ayer que los colores son importantes poderlos identificar. El último siempre va a ser el color negro, que es el que vamos a cerrar. Y ustedes pudieron identificar el día de ayer con el último ejercicio que hicimos, donde dentro de la sintaxis trabajamos también funciones.
que deberíamos de colocar entre paréntesis, que ellos se colocaban en otro color. Entonces se nos hace más fácil poder comprender al final, por ejemplo, si tenemos una sintaxis tan grande en función si anidada, donde vamos a tomar 6, 7, 8 valores, entonces quiere decir que al final vamos a cerrar 8 paréntesis. Entonces podemos también evaluarlo de esa manera. Hay muchos usuarios que se acostumbren a trabajar si anidado e ir cerrando el paréntesis en cada sintaxis que crean. Quiero recomendarles, sugerirles que a veces nos podemos llegar a confundir al final, entonces mejor hay que dejar al final el cierre de paréntesis y van a ver que ustedes ahora, de la forma de cómo se los voy a tratar de explicar, que va a ser más fácil en su momento poderlo trabajar. Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando más con una prueba lógica en donde no sabíamos en qué momento él nos iba a arrojar el verdadero o falso. Creo que colocamos aprobado o reprobado, que nos saliera en este caso la multiplicación o el mismo valor de la celda. Y al final, pues, al desplazarnos hacia abajo, nos daba lo que eran los dos resultados que nosotros teníamos. Ahora vamos a trabajar con sí verdadero y al final vamos a trabajar con prueba lógica, donde si no cumple ninguno de todos los que le he colocado, no voy a volver a colocar el último argumento, sino que solamente coloco el falso. Entonces, si no cumple ninguno de los que he colocado anteriormente, entonces que me dé como resultado falso, que siempre va a ser uno de los, valga la redundancia, de los resultados que quiero obtener. Acá tengo un mensaje. Gracias, Josué. Un gusto. Muy bien, miren, vamos a pasar, creo yo. Ah, bueno, no. Acá tengo esta diapositiva. La función si anidada en Excel se trabaja algo similar a estas condiciones que nosotros tenemos. Dice la siguiente imagen, muestra el funcionamiento de la función si anidada. Observa que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción, la primera función si incluye una segunda función si, de manera que entre ambas funciones se haga una declaración que ya sea en este caso verdadero y falso. El falso no lo vamos colocando, sino que vamos solamente colocando lo que sería la prueba lógica siempre verdadera para obtener en este caso resultado. Cuando él busca y no encuentra el resultado para el primer argumento que nosotros colocamos, entonces él regresa nuevamente y vuelve a buscar hasta obtener sobre todas las condiciones que hemos colocado el resultado que nosotros queremos sobre la celda. Es por eso que se debe de colocar o tener una celda específica que va a ser la que vamos a utilizar desde el inicio para poder tener todos los argumentos y que al final, cuando nosotros estemos desplazando hacia abajo, poder obtener los resultados que nosotros queremos. Como mencionaba anteriormente, tenemos un límite de anidaciones. Hasta el momento yo nunca he trabajado 64 anidaciones. Creo que he llegado hasta 12, 15 anidaciones para obtener resultados. Siempre todo va a depender de los argumentos que nosotros tengamos para trabajar o de la información que se nos presente. Puede ser variada esa información. Yo les voy a presentar tres formas diferentes en las cuales podemos tener esa información y así poder obtener al final el resultado correcto que nosotros queremos. Ahora sí, voy a pasar a compartirles mi libro de Excel. Permítanme un momento, quiero ver a dónde está. Ahorita se lo comparto. Vamos a ver si. Sí. Mostrar. Muy bien, me dicen por favor si pueden visualizar mi libro de Excel, por favor. Sí, se observa. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren.
Tengo acá este cuadro de notas, como siempre voy a tratar de poderles explicar. Díganme, Pau. Hola, perdón, ¿y será que estos documentos como para ir practicándolo, haciéndolo a la par, nos lo podría compartir? Claro, con gusto. Con gusto. Gracias. Yo se los voy a estar compartiendo, aunque quiero también comentarles que descarguen las plantillas que se encuentran en el aula virtual. Les comentaba al inicio que uno de los ejercicios que les traigo es el que ustedes han realizado dentro del aula virtual para el tema de este día. Solo que de mi parte se los voy a explicar de una forma diferente de cómo se los mostraba en este caso la docente, para que también ustedes puedan ver otras formas en las cuales podemos trabajar, pero con gusto. Pero sí necesito algo de ustedes, que por favor una media hora antes me envíen un mensaje pidiéndome el libro, porque créanme que paso bastante ocupada y de repente pues se me puede olvidar. Entonces, si ustedes me hacen el recordatorio ahí en el grupo de WhatsApp, con gusto se lo voy a estar colocando antes de iniciar la clase. Muy bien, fíjense acá, miren. Dice, en el cuadro se detalla, tenemos posibles leyendas de las cuales corresponde a la nota promedio de cada estudiante. Necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que le corresponde a la nota obtenida. Si, por ejemplo, bueno, acá está este cuadro que me dieron como imagen, en la cual necesita evaluarse de esta manera. Si la persona tiene entre 9 y 10, va a ser excelente. Si tiene entre 6 y 8.9, va a ser muy bueno. Si tiene entre 4 a 5.9, va a ser bueno. Tiene entre 2 a 3.9, va a ser malo. Y en este caso, si tiene 0.0 a 1.9, va a ser necesita mejorar. Entonces, este cuadro lo tengo en una imagen. Entonces, quiere decir que todo lo debo de trabajar a pie. Puede suceder que en su momento, cuando ustedes vayan a crear el argumento, solamente les presenten un cuadro o en una hoja de papel qué es lo que necesitan y entonces ustedes deben de trabajarlo. Como les vuelvo a mencionar, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar lo que sería anidación. Vamos a iniciar con esta, donde tenemos esta imagen y sobre ella en este caso trabajar. Fíjense acá, miren. Cuando nosotros tenemos este tipo de cuadro, cualquiera pensaría que podríamos venir trabajándolo desde 0.0 y acá debemos de agarrar como la nota menor, porque nosotros debemos de hacer como los límites de cada una de las puntuaciones que nosotros tenemos. Entonces, para poder trabajar la función sí, y créanme que esto me ha ayudado mucho a poderlo trabajar y que al final yo poder obtener el resultado, es que yo venga a agarrarlo de abajo hacia arriba. Entonces, si quiere decir que yo voy a iniciar con excelente, que sería como la mejor nota que nosotros vamos a tener, entonces yo voy a agarrar el primer argumento que tengo. No voy a agarrar los dos, de 9 a 10, no. Pero sí voy a agarrar el 9, voy a agarrar el 6, voy a agarrar la nota 4 y voy a aplicarlo hasta la nota 2. Quiere decir que yo voy a trabajar cuatro argumentos. ¿Por qué voy a trabajar cuatro argumentos? Porque al final yo voy a utilizar un verdadero y falso. O sea, voy a utilizar un lógico. Porque acá yo podría trabajar los cinco, pero ahorrémonos la necesidad de trabajar un último. ¿Por qué? Porque tenemos el lógico y ya sabemos que si no es ninguno de todos ellos, no voy a volver a crear otro así anidado. Porque el último puede ser falso, o sea, si no cumple excelente, muy bueno, bueno y malo, entonces que me tire, necesita mejorar. Y al final yo voy a tener el resultado que quiero. Ahora bien, miren, me voy a posicionar acá y importante, yo debo de tener una celda que es la que yo voy a evaluar sobre todas las condiciones que voy a tener, para así poder tener al final el resultado que quiero. Entonces, ¿qué tengo en este cuadro? Tengo diferentes alumnos, en este caso pues tengo cuatro. Cada uno de ellos ha obtenido una nota
y esa nota se ha sacado con la función promedio, lo que sería el resultado de las tres notas. Entonces se ha promediado, el primero tiene 8, el segundo tiene 1.7, el tercero tiene 5.0, 5.5, perdón, y el cuarto tiene 10. O sea, son notas bastante variadas. Entonces, nosotros vamos a sacar sobre este detalle de notas que nos dé como resultado sobre los argumentos que nosotros tenemos acá. Entonces, inicio acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función sí, voy a dar en este caso doble clic. Y mi prueba lógica, en este caso siempre, usted debe de analizar y ya no se debe de concentrar en ninguna otra de la información que tiene ahí, sino que primero debemos de buscar cuál va a ser mi prueba lógica con la que yo voy a trabajar. Esa prueba lógica es la que depende para que al final el resultado esté correcto. ¿Por qué? Porque yo ya puedo trabajar la función sí. Lo único que voy a hacer acá es que sobre una prueba lógica que voy a sacar, porque dentro de esta función no puedo sacar más de una, entonces debo de crear nuevamente la función sí sobre esta celda. ¿Y por qué necesito eso? Porque cuando yo desplace para abajo, en mi caso solamente voy a obtener tres resultados más, pero puede suceder que en su vida laboral sean 7, 20, 30, 50, 100 resultados que usted desea tener automáticamente. Entonces, nos vamos a concentrar en lo que vamos a trabajar y sobre él debe de darnos todos los resultados hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Va a ser este valor que tengo acá dentro de lo que es esta celda o en este caso la celda F0. Si yo tengo y voy a agarrar los valores que se encuentran en este caso hacia la izquierda, entonces quiere decir que lo que voy a evaluar es que esta nota sea mayor o igual que 9. Esa va a ser la primera prueba lógica que voy a poner. Si él lo cumple, punto y coma, entonces que sea en este caso excelente. Esa va a ser la primera condición. ¿Qué voy a hacer en este momento? Miren, verdadero es el que estoy utilizando. Voy a colocar punto y coma y nuevamente voy a colocar la función. El cuadro ya se lo da. Tiene que darle doble clic. Y miren, ahora ya me ha salido otro color de paréntesis. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Esta celda sí. Porque ya la identifiqué, con ella me voy a quedar. ¿Qué le voy a decir ahora? Que sea mayor o igual que qué nota, que es 6. Si él lo cumple, punto y coma, abro en este caso comillas, va a ser muy bueno. Nuevamente, sigue siendo verdadero. Punto y coma. Y nuevamente, sí. Abro el paréntesis, ya tengo otro color. Esta celda va a ser acá mayor, en este caso, o igual que 4. Si él lo cumple, punto y coma, abro comillas, va a ser bueno. Cierro mis comillas, me doy cuenta que estoy trabajando todo, abro comillas, cierro comillas, coloco punto y coma y vuelvo a colocar la función. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Siempre esta celda. Y nuevamente le voy a decir que sea mayor, en este caso que igual, ¿qué nota sería ahora? Sería el 2. Si él cumple punto y coma, entonces va a ser malo. Cierro coma. Fíjense acá, miren, ya las tengo las cuatro. Si no cumple ninguna de todas estas que van a ser verdaderas, punto y coma, abro comillas, necesita mejorar. Cierro en este caso las comillas y comienzo a cerrar mis paréntesis. Miren, si para su caso son muchos paréntesis, no se preocupe. El Aguadita. trabajar, sí. Aguadita. ¿Ah?
Dígame. Normal. ¿No era con nosotros? ¿O si era alguna costumbre? No. Muy bien. Entonces, les decía acá, miren, el que usted lo haga rápido, que usted lo haga despacio, no lo hace mejor. Lo va a hacer que usted al final tenga la respuesta correcta. Trabajar en un programa no se requiere tener como toda la agilidad. Usted va a ir aprendiendo poco a poco, no se preocupe. Y usted va a ir manteniéndose en el momento en que usted ya domine cada función o cómo poderla trabajar. Usted va a ir aprendiendo a poderlo hacer según la agilidad que tenga. Entonces acá, miren, vamos a comprender. Tenemos la primera que es verde, el segundo que es morado, el tercer cierre que va a ser rojo y vean acá, el cuarto que es color negro. Ya tengo todos los cierres que necesito. Pueden observar que se hacen más rápido. Quiere decir que cuando yo dé enter, tengo acá la primera evaluación, ya estoy obteniendo resultados, que conlleva en este caso, miren, a este rango de notas que tengo. Cuando yo desplace hacia abajo, ahí se encuentra en este caso el resultado correcto. Véanlo, por favor. Y en el último, o sea, acá está la sintaxis, siempre se encuentra en la parte de la barra de fórmula. El último, que no coloqué función sí, pero sí le dije que si no daba ninguna de las cuatro, entonces al final que esa fuera falsa. Y porque no cumple en ninguno de los rangos que nosotros tenemos anteriormente, es ahí donde el 1.7 me aparece que necesita mejorar. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Por mi parte, todo claro. Pues por mi parte todo claro. Muy amable para los demás. Gracias, Brenda. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Gracias. Sí, todo claro, gracias. Muy bien. Sí. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, pueden acá ver que hemos realizado sobre cada uno de lo que es la función si anidado, poder obtener automáticamente el resultado que nosotros queremos. En la primera celda, creamos en este caso la función, de repente pues nos va a llegar a costar un poco comprender qué es lo que nosotros queremos anidar, pero al final, ¿qué es lo que queremos? Obtener el resultado para todas las celdas cuando nosotros desplacemos hacia abajo. Lo importante es que cuando nosotros estemos desplazando hacia abajo, poder obtener el resultado. ¿Y qué vamos a encontrar en la última celda? Las mismas sintaxis que hemos venido trabajando para cada una de las funciones. Acá no se va a quedar en cada una de ellas a la que corresponda, sino que traemos todas las sintaxis que hemos trabajado. Acá Excel analiza sobre la celda, si ustedes se dan cuenta ya en la última que acabo de seleccionar. Ya no tengo F6, que era la primera evaluación que estaba haciendo, sino que ahora se está desplazando hacia abajo, que es la lógica que ustedes deben de entender, que esa es la celda para poder crear cada una de las pruebas lógicas, pero al final, al desplazarnos hacia abajo, estamos obteniéndola para cada una de las celdas, ya que estamos trabajando con una referencia relativa, que se va desplazando automáticamente sobre cada uno de los valores que tenemos acá. Paso en este caso a compartirles mi siguiente ejercicio. Dice que necesitamos en este caso desplegar las leyendas y vamos a realizar este ejercicio. Tenemos en el lado de la columna A lo que son las edades y en la descripción nos aparece un cuadro donde si es menor a 18 años, entonces vamos a colocar, se debe de colocar dentro de la función que sea menor de edad. Si es mayor a 18 años y
menor de 65 años, entonces que nos arroje mayor de edad. Y si es mayor o igual a 65 años, entonces que nos arroje tercera edad. No con el pedo. Háganme el favor de tener cuidado porque estos micrófonos están activando. Ayúdenme, por favor, a que sus micrófonos siempre estén en mute, por favor. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Tengo tres argumentos, como les acabo de explicar, con cuántos argumentos vamos a trabajar. Siempre sería acá, sobre la información que tenemos, vamos a trabajar con tres o podríamos trabajar con dos argumentos. ¿Qué piensan? Ajá, los escucho. Con dos. Muy bien. Podría ser dos y el último poner los falsos. Ah, ok, muy bien. Vamos a igualar en este momento y entonces coloco la función sin. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? ¿Cuál sería la celda que es la que nos va a ayudar para poder realizar el ejercicio? ¿Cuál sería la celda? A2. Muy bien. ¿Y cómo sería acá la prueba lógica que vamos a colocar? Menor. Sería menor, revisen por favor, fíjense, menor a 18 años, mayor a 18 años y menor a 65 años, mayor o igual a 65 años. ¿Cuál sería la primera prueba lógica que vamos a colocar? ¿Sería menor, como dice el compañero? Mayor a 18. Iniciamos con esa. Mayor o igual a 65. Muy bien. Vamos a colocar mayor o igual, fíjense, acá analice cuáles son los criterios que tenemos y cuáles son los que nos van a ayudar para poder obtener el mejor resultado. Vamos a iniciar con mayor o igual a 65 años, porque ya tenemos uno que es mayor a 18 y menor a 65, y tenemos el último que sería menor a 18 años. Entonces, iniciamos con el mayor o igual a 65, que en este caso sería años, pero acá solamente colocamos 65, punto y coma, y en este caso este sería tercera edad. Cerramos las comillas, colocamos punto y coma, coloco en este caso nuevamente la función sí, y entonces acá les ayudo a colocar nuevamente la prueba lógica de la celda. ¿Cuál sería el siguiente argumento o prueba lógica que vamos a colocar? Mayor a 18. ¿Sería solamente mayor? Mayor o igual. Exacto. Mayor o igual en este caso a 18. Si él lo cumple, entonces tendríamos mayor edad. Y si no es así, vamos a colocar que sea menor de edad. Vamos a cerrar acá las comillas. Vamos a cerrar solamente dos paréntesis, el rojo y negro, que es la primera apertura que nosotros tenemos. Si todo está bien, al desplazarnos en este caso hacia abajo, mayor, menor de edad, tercera edad, acá se cumple, menor de edad, mayor de edad, mayor de edad, acá tenemos 16, es menor de edad, mayor de edad, tercera edad, en este caso está entre el rango mayor o igual a 65. Y si ustedes observan, miren, volvemos nuevamente a obtener el resultado que nosotros queremos. Siempre y cuando nosotros busquemos esa prueba lógica que nosotros queremos sobre los argumentos que se nos presentan,
Es ahí donde nosotros vamos a encontrar el resultado, en este caso correcto. Acá consideran ustedes siempre que estamos trabajando la función sí, en este caso, como verdadera, y que al final las posibilidades de que se pueda no cumplir una de ellas es la que nos puede arrojar lo que sería un lógico para que pueda ser un verdadero y un falso. Pueden ser 4 anidaciones, 5 anidaciones o en este caso 2 anidaciones. Al final estamos obteniendo 3 resultados diferentes sobre los argumentos que tenemos para poder evaluar. Siempre consideremos cuál sería entre la información que tenemos para el resultado que queremos obtener, poder crear esa sintaxis de la función, en este caso sí. Acá es como que estuviera trabajando 3 ejercicios diferentes en los cuales quiero obtener ese resultado, solo que acá Excel nos ayuda a crear el nivel. Esto, miren, sería como la primera parte en la cual ustedes van a aprender a crear anidación. Dentro de muchas funciones dentro de Excel, casi en la mayoría, podemos crear anidaciones en él. Y entre más nosotros podemos utilizar su función por sí sola, podemos llegar a comprender mejor a poder crear anidación. Ya la parte de una anidación bastante avanzada la van a ver ustedes en Excel avanzado. Ahí se mira mucho la parte de anidaciones con muchas funciones que han venido ustedes o que van a ir aprendiendo a lo largo de lo que es este curso y les va a ayudar mucho. Porque en Excel eso es, volvernos un poco más complejos en su momento para poder utilizar esas funciones. Pero ¿qué necesitamos? Primero reconocer cómo poder utilizar su función en su forma básica, para que sí, cuando ya nosotros creemos anidaciones en ella, pues podamos en este caso trabajar de la mejor manera. ¿Ha quedado claro para todos o tienen alguna pregunta? Todo claro. Muy amable para los sí, demás. Todo claro. Gracias. Recordarles que me pueden contestar por el chat. Para mí sería un gusto poderlos leer o escuchar. Tenemos 18 participantes esta noche. Creo que por lo que está sucediendo ahorita acá en nuestro país, pues el clima, de repente sé que algunos han colocado allí en el grupo de WhatsApp que no se iban a poder conectar porque tenían problemas de internet. Pero agradezco a todos los que se encuentran acá. Sé que estamos pasando, no sé si en sus lugares puede estar lloviendo en este momento, pero gracias por estar acá. Solamente permítanme. Sí, quizás yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, dígame, dígame. Ahorita pensando, y también del ejercicio anterior, una condición era que fuera menor que un número, ¿verdad? Pero digamos que en dado caso, ahorita porque eran notas, no va a existir un número negativo. Pero en otro tipo de datos aparece un número negativo para restringir ese valor entre 0 y 1.9, ¿cómo sería? Porque como estábamos, no sé si puede poner el ejercicio anterior. Ahorita, bueno. Y la fórmula. Vaya, por ejemplo, en el primero, que sea mayor o igual que 9. Ahorita, como es en promedio, sabemos que no se va a pasar de 10, ¿verdad? Pero en otros valores podría ser, digamos, valor 12, por decirlo así. Pero no queremos que se pase hasta 12. ¿Cómo se podría restringir ese valor? Sino que solo lo reconozca hasta 10 y digamos que si se pasa de 10 salga como error. Si se pasa de 10, que haya un error. Lo que pasa es Ajá. que recordarle, por ejemplo, acá en el cuadro, estos son los límites que tenemos de 10 a 0.9.
Entonces, en la forma en la cual usted vaya trabajando sobre los valores que tiene, es ahí donde usted va a encontrar cuál valor colocar para que él vaya aumentando, en este caso, el resultado. Entonces, si por ejemplo nosotros acá tenemos 9, yo hubiera podido colocar 10 y ahí sí me da el pase a una nota mayor, porque le estoy diciendo mayor en este caso que 10. Entonces, ¿qué es mayor a 10? 10.1, 10.2, 10.3 y así sucesivamente. Entonces, ahí va a ser el límite sobre estos valores que usted tenga acá. Por ejemplo, mi promedio, la nota final va a ser 10. Pero, ¿y si es 15, 18? ¿Será que me va a arrojar acá el resultado sobre lo que quiera? Veamos acá. Ay, ¿qué nota puedo poner acá? No sé, 15. Y me está tirando. Pongamos 20 acá. Y me sigue tirando el resultado. ¿Por qué? Porque si usted ve, acá dice mayor a 9. Mayor a 10. Podría ser mayor a 11. Entonces, podría ser mayor a 7. Y entonces él va buscando todos aquellos números mayores que tenga por la primera condición que nosotros tenemos. Entonces acá, sobre el valor, siempre vamos a tener un excelente. Tengamos ahí 12, 15, 25, 30. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Sí, más que todo, digamos que se ingresó mal a una nota y da 15. Sabemos que como promedio nunca va a dar 15, ¿verdad? Ah, ya, porque... ahora ya la entendí. Sí. Entonces Ajá. ahí sí, porque entonces acá cambiaría. Podría ser que lo coloquemos como menor o igual. Ahí sí cambiaría. Pero acá no hay donde confundir. Fíjese. Sí, ya. Creo que de lo primero que dije, de lo primero que dijo, creo que sí se podría arreglar eso con otra anidación ya. Con otra Ya, anidación. Ya, no, y también tomemos en cuenta. Nunca va a existir una nota mayor acá, porque recordemos que un promedio va a ser sobre estas notas que usted coloca. No creo que un día vengamos y cometamos el error de poner 12.5 cuando era 9.5, por ejemplo. Entonces, estas son como notas que nosotros como docentes ya tenemos. ¿Qué nota en este caso pues colocar? Y de Sí, esa correcto. manera, sobre el promedio, pues ese es el resultado que nosotros tenemos. No sé también si me doy a entender con lo que le explico. Sí, con lo que dijo al inicio, ya vi que con una dilación se podría limitar a eso, de que digamos que sea mayor Así que es. 10, no tira Así nada. es. Este Eso. resultado que tengo acá también se puede crear de otra forma trabajándolo desde acá, solo que lo hacemos al inverso. Todo tendría que ser menor, no mayor como lo he trabajado acá. Pero de esta manera estamos obteniendo más rápido el resultado que nosotros queremos. Pero sí se puede también trabajar de otra forma. Todo trabajando lo primero con menor. ¿Alguien más había levantado la mano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, solo agregando lo que el compañero dice, o sea que ahí básicamente en la primera tabla, la pregunta del compañero sería de agregar una función, una limitante más que diga que pueda ser como si el promedio que estamos tomando, el valor lógico, fuera mayor o igual a 11, genere error. Y así No. yo, no, ¿cómo No, podría ser? no va a generar el error, porque recordémonos que acá estamos trabajando con una nota mayor. Y al colocar acá en la condición que la nota sea mayor, acá puede ser mayor a 9, mayor a 10, mayor a 11. Y aún así yo estoy obteniendo el resultado. Por eso le coloqué acá otros valores a él, que como resultado me daba 15. Llegamos acá hasta el promedio de 15 y aún así me estaba arrojando en este caso excelente. Según la condición que usted coloque, así es como él va a venir y a generar el resultado que queremos. Nosotros tenemos una limitante en el promedio, que su nota en este caso como máxima puede ser 10.
porque es la nota que es como su nota excelente o su nota mayor. Entonces, pero si hubiera una nota, en este caso mayor a 11, él siempre va a arrojar, pero es por la primera condición que nosotros hemos colocado. No sé si Bueno, queda claro. gracias. Sí. Muy bien. Fíjense ahora, miren, sí, ¿verdad? Ya me habían respondido que había quedado claro. Vamos a irnos con esto. Primero, sí, aquí sí. Tenemos el tiempo. En el video, la docente muestra que para poder trabajar esta función de horarios, debemos de ir colocando lo que es esta información de 6 a.m. a 12 p.m., de 12 p.m. a 6 p.m., ya que esto va a ser el resultado que nosotros necesitamos obtener como verdadero para cada uno de los turnos que tenemos acá. Para el turno 1, para el turno 2, para el turno 3 y para el turno 4. ¿Dónde dependen estos turnos en esta celda? Dependen en la columna D. Ahora tenemos dos condiciones diferentes que debemos de colocar en la fila número 2, columna F y G, para poder obtener los resultados de ellos. Entonces, acá en la primera celda tenemos que el turno, en este caso en el turno 1, entonces, ¿qué horario corresponde al turno 1? De 6 a.m. a 12 p.m. Pero acá tenemos todavía una limitante, que la celda donde se encuentra o a lo que vamos a hacer referencia, se encuentra un texto adicional. Desde el momento que se encuentra este texto y no se encuentra solamente el valor 1 para poder crear una comparación, debemos de colocarlo a pie. A eso se le llama valor constante dentro de Excel. Y tenemos en cada una de estas celdas lo que corresponde, en este caso, al resultado que queremos obtener en la columna F. Ahora vámonos a la columna G. Nosotros tenemos zona y tenemos en este caso el transporte. ¿Qué sucede acá? Si la persona va a la zona sur, entonces él debe de ir en el transporte a moto. Si la persona va a la zona norte, entonces a él se le va a dar transporte de carro. Y si él va a oriente, o sea, a la zona oriente, entonces a él se le va a proporcionar de transporte un camión. ¿Qué tenemos para ese argumento? Tenemos la celda indicativa, en este caso, que él va a buscar para poder obtener resultado. Tenemos las celdas donde exactamente se encuentra el mismo texto para ellas, fíjense acá, oriente, oriente, y tenemos el resultado que nos debería salir como verdadero y como verdadero. ¿Qué nos debe salir? Moto, carro y en este caso camión. Estos son los resultados que queremos tener. Entonces acá tenemos dos formas diferentes que podemos trabajar. ¿Qué debemos de hacer primero? Analizar el ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá para poder obtener el resultado? En uno, tenemos acá que la coincidencia no puede ser porque existe una palabra. Le han colocado la palabra tú. Y no lo voy a cambiar porque así es el cuadro que me entregaron y entonces debo de trabajar a mi manera. Y en el otro, sí, tengo en este caso las coincidencias en celda para poder crear lo que es la sintaxis con celda y en este caso el resultado como verdadero que tengo acá. ¿Cuánto voy a crear en este? Solamente voy a crear 3. Y el turno 4 que se vaya como falso. Al final, cuando no encuentre 1, 2 y 3, me va a arrojar falso, que va a ser el horario de 12 a 6 a.m. Y acá solamente voy a crear 2. Acá igualmente me voy a mostrar que podemos trabajar también de arriba hacia abajo. No siempre los argumentos tienen que ser de abajo hacia arriba. En los anteriores, porque como había construido el ejercicio, era la forma correcta o mejor de poderlo trabajar.
Entonces, sacando, ahora si lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, trabajando con sur, norte y oriente. Entonces, fíjense acá, miren. Voy a igualar en este momento, voy a colocar la función sí, y entonces primero voy a sacar los horarios que corresponde a cada turno. Buscamos turno, o en este caso, la celda sería D2, que es la que vamos a agarrar. Y ahora le vamos a decir, miren, esta celda debe de ser igual a 1. O sea, si la coincidencia en este caso de la prueba lógica corresponde a ese valor, en este caso, punto y coma, voy a abrir, ah, no, no, no voy a abrir comillas. Entonces voy con mi valor falso. Entonces, si esta prueba corresponde, entonces va a ser esta celda que se encuentra acá. ¿Y qué va a pasar con esa celda? Va a ser una referencia absoluta. Para poderles dar una mejor información, se recuerda que la referencia absoluta son todas aquellas celdas que automáticamente al desplazar para abajo se mantiene la información de esa celda en la cual nosotros hemos colocado el signo de dólar tanto para la columna latina. Pero acá cambia y acá busquemos la lógica. No se va a mantener en todo porque es un sí anidado. Entonces ahora le voy a colocar el punto y coma. Nuevamente voy a colocar la función sí. Vuelvo a seleccionar esta celda porque de ella es que depende el inicio. Y entonces ahora le voy a decir este que sea igual a qué turno, al turno número 2. Si lo cumple, punto y coma, entonces debe de tener este horario. Nuevamente, absoluto, absoluto. Fíjense, lo estoy haciendo muy diferente. Y si no han ido a ver el video, los invito a que lo puedan ver para que puedan ver una diferencia. Coloco punto y coma acá y entonces ahora nuevamente me voy al tercero. Vuelvo a seleccionar esta celda y entonces ahora le digo que ese va a ser igual a 3, que sería en este caso el turno 3 que corresponde a qué horario, a este que se encuentra. F4. Si no me cumple J2, J3 y J4, punto y coma, que me cumpla J5. Y nuevamente, absoluto. Cuando él busque el valor 1, cuando él busque el valor 2, cuando él busque el valor 3, va a ir a buscar exactamente esas celdas, aunque sean absolutas o al desplazarnos, en este caso, o sea, busque en este momento la lógica de lo que le estoy mencionando para así que usted pueda comprender que al cerrar los paréntesis, ahí están, tres paréntesis, y darle enter, ya tengo el primer turno acá. Colocando los primeros cuatro que aparecen acá, pueden darse cuenta que estoy obteniendo exactamente los turnos de cada uno, de 6 a 12 p.m. o de 6 a.m. a 12 p.m. De 12 p.m. a 6 p.m., de 6 p.m. a 2 p.m. y de 12 a 6 a.m. Mi desplazo hacia abajo, los voy a tener completos todos. Miren, 4 de 12 a 6. ¿Qué pasa con el siguiente? Voy a igualar, voy a colocar la función sí, y entonces ahora le digo, este que se encuentra acá debe de ser igual a este, absoluto, porque es el que quiero que se mantenga. Si él lo cumple, que sea este, absoluto. Punto y coma. Sí, nuevamente. Perdón, acá no agarré la Una celda consulta, correcta. ¿cómo saco el valor absoluto? Ahorita explico. Ahorita les explico. Entonces ya teníamos, perdón, había agarrado la celda abajo. Si E2 cumple este, si es igual a este, entonces que sea este. Ahora, nuevamente, este va a ser, en este caso, igual a este. Lo voy a volver acá absoluto, punto y coma. Si él lo cumple, entonces que sea este. Absoluto. Si no lo cumple, entonces que sea este. Absoluto. Mire. Ya que tengo acá, ya ahorita les explico. Voy a cerrar. En este caso, mis paréntesis, y miren qué chiquito se hizo. Voy a dar enter y entonces sur, sur, mod.
de plato para abajo. Norte, norte, carro. Oriente, camión, oriente, camión. Y estoy obteniendo, miren, todo el resultado. ¿Cómo hago para colocarlo absoluto? Una de las teclas que son muy importantes dentro de Excel, que es la tecla F4 de función. Para poder colocar absoluto a una celda, yo debo de presionar una vez F4 para volverlo absoluto, absoluto. Si presiono dos veces F4, entonces vuelvo relativo absoluto. Si presiono tres veces F4, vuelvo absoluto relativo. Y si presiono por una cuarta vez, vuelvo nuevamente a relativo relativo mi celda. F4 es la celda que me ayuda a colocar absoluto tanto la columna como la fila. Y pueden ver acá que nos eliminamos comillas, eliminamos texto que estar colocando, sino que busquemos aquellas alternativas que nos van a ayudar en su momento a poder trabajar de la mejor manera. Y entonces acá pueden ustedes observar que trabajando de celda a celda y colocando las que deben de ir absolutas, estamos obteniendo resultado para todos. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Todo claro. Muy amable, gracias. Dígame, Silvia. Gracias, fíjese que yo tengo una consulta de lo anterior. Uh-huh. Si me hace el favor de movilizarse a lo del horario, justamente uh-huh. allí. En lo último tengo la duda porque ya no puso la, ya no marcó la celda D2, sino que inmediatamente de poner el valor absoluto 4, pasó al 5. Allí no me quedó muy claro. Yo acá tengo D2 igual a 1. D2 igual a 3 y D2 igual a D2 igual a 2 y D2 igual a 3. Y acá lo último que hice fue, ya que si no cumplía el turno 3 de 6 a 12, entonces que pusiera como falso el horario de 12 a 6 a.m., que es J5. Por eso acá lo que hice fue colocar un punto y coma y coloqué J5, que sería el falso que podemos colocar al final para que, si no cumple el turno 1, 2 y 3, entonces que cuando encuentre el 4, que coloque falso. Uh-huh. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Siempre recordarles que tengo otro curso después. Espero que les haya gustado la clase de este día. Recordarles también que en el enlace que les han enviado, ahí se encuentra también ya los videos. Por ejemplo, el video de ayer o la clase del día de hoy ya se encuentra ahí en YouTube. Este día, como a las 10:30, 11 de la noche, yo estoy colocándoles el video ya para que puedan nuevamente retroalimentarse y verse. Dígame, Marvin. Sí, ¿nos puede compartir el Excel que estamos trabajando ahorita? Sí, claro, yo se los comparto, pero como a las 10:30 de la noche, porque como a las 10 termino la última sesión. Con gusto lo voy a hacer. Pasen todos feliz noche. Muchas gracias. Igual muchísimas gracias. Pasen gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches.